Nada. ¿Qué? No puedes. ¿Cómo me cuesta guiar este vídeo? Madre del amor hermoso. Es muy buena, buenísima. ¿Qué día es hoy, mi amor? Hoy vamos a ver a nuestras mamás y les vamos a hacer probar unas cosas. Unos ricos. Me siento muy mal. Hoy vamos a celebrar mi cumpleaños. Ah, pero bueno. Y nos vamos con mamá Romantic y mamá Cygnus, las dos juntas. Les hemos preparado unas botanitas mexicanas. Se me olvidó un montón detalle. De comidita y el tequila y el mezcal. Así que vais a tener dos vlogs por el canal. Uno de mamá Cygnus y mamá Romantic enchilándose con botanas mexicanas. Sí. Y otro poniéndose un poquito pedas tequila, con el tequila y el mezcal. Pero sí, chicos, hoy celebro mi cumpleaños. No, hoy no es mi cumpleaños es el 25 de agosto. Estaré en México y lo celebraré con vosotros. Pero tengo que despedirme de mi mamá y de mi suegra. Uh-huh. Y pues se nos quedaría una espinita clavada en el corazoncito si no podemos celebrarlo con ellas también. Así que sí. Este es de mentirijilla. Es un cumpleaños así, improvisado, para celebrarle y para también aprovechar y que prueben todas las cositas ricas que les hemos traído. ¡Vamos, vamos, vamos por allá! Tenemos salsas valentinas etiqueta roja y negra. ¿Qué más hay por ahí? Los típicos doritos, pero de estos bien picositos. Patatitas normales porque quiero que las prueben con la salsa valentina. Oh. Takis fuego y takis sabor queso. Estos nunca los he probado. Pero hay un montón, familia, hay un montón por ahí. Aquí. Por aquí también. Bueno. En resumen, ¿qué llevamos, mi amor? Seis extraños. Llevamos alcohol, llevamos tequila, mezcal, botanitas, saladitas, salsitas y además llevamos dulces mexicanos para que también los prueben. Bueno, esto es un blogazo, un blogazo. Como verán, dejo en buenas manos la casa, ¿eh? La perrita guardiana en su postura favorita y con su huesito ahí. Carmen ya se está quejando del calor que hace aquí en el coche, la verdad es que es insufrible, familia. Y esta es nuestra rutina. Carmencita conduce, yo me pongo al lado y pongo la música y ella me la va pidiendo y cantamos, ¿no? Normalmente suelo poner canciones para cantar en el coche, rollo Taylor Swift. Like si también te gusta. Y Santa Fe, claro. Y Santa Fe también, también. ¿Pero dónde estamos? ¡Mamá, estamos en casa de mi mamá! No sé si os acordáis del vlogcito del año pasado de que nos íbamos a México y veníamos aquí a ver a mi mamá y a mi abuelita, pero pues han cambiado el sofá y ahora tenemos este. Pero bueno, yo creo que lo podéis reconocer en mis fotos. Ahí está. Aquí estoy yo. Carmencita en el instituto y Carmencita en la universidad graduada. Miren, nunca me habían visto con el pelito corto, ¿no? Pues yo he llevado toda mi vida el pelo corto. Ahora es cuando más largo lo llevo. Vamos a prepararlo todo. Y a comer. Por aquí está mi suegra, familia y la abuelita de Carmen. Estamos ahí preparando las cositas. ¿Sí? ¿Qué pasa, suegra? Para que me cambie, tío. ¿Alguien que estaba aquí? Es muy presumida mi suegra, ¿eh? Mucho más que Carmen. Os voy a enseñar las fotitos de Carmen de cuando era pequeñita. Miren, 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 miren. Miren, miren qué pequeñita. Miren qué pequeñita. Ay, Carmencita. Ay, mira, Carmencita. Esta es de la guardería. Esta foto es de la guardería. Pequeñita Carmencita. Y el papá de Carmen. Papá. ¿Eh? Mm-hmm. Ahí está. ¿Estás contenta de estar en casita de tu mamá? Mucho, mucho, mucho. Estamos preparando todo, sacando todos los paquetitos, los taquis, los chips. Mamma mía. Ostras, un tuate cu picante. Esto todo, todo, todo lleva chile. La abuelita de Carmen preguntando, chile, peleón, pelo rico. Y acá un dulce de esta, del de esquís para echar chimonete. Dacă vă urmă vreți să picantă mai engaña. Gana, engaña. Engaña. Lo tenemos todo. Bueno, ahora ya sí que sí. A esperar a mi mamá y a un pico. ¿Qué estás trayendo, eh? Estoy trayendo las
No pasa nada. Mi mamá preocupándose más que yo de cómo grabaros. Ojo, ojo, ¿eh? El compromiso. Estoy trayendo las coronas. Voy a por el tequilita. Le hemos preguntado a mi abuelita, ¿quieres abuelita tequila? Y me dice, hombre, claro que sí. Y ahora está analizando componente a componente lo que lleva cada una de las cosas. Ellas son muy religiosas y siguen una cosita que se llama comida de post ahora, por algo de religión, que no pueden comer cosas que provengan de animales durante unos días, ¿no? ¿Por qué es ahora? ¿Por Pascua o algo? No es Pascua ahora, ¿no? A ver, que nos explique. ¿Por qué? De quemada, de quemparado. ¿Santa María? Santa María, de Santa María. De quemparado, como que dice en España. ¿Desamparados? Aquí, como que dice en España, y que Rumanía como a dormir. Vorbim românește, nu? Santa Maria. De cămparată, că... Poți să vorbești în românește? Da. Este o cărbătoare care numește când adormirea Maicii Domnului. Te chină două căptămâni de 15 tequile de post. Nu mănânc carne, nu mănânc lapte, tot, cât îmi continuă. Doar verdura, verdura și fruta. Es casi como comer de vegano y lo hacen por Santa María de los Desamparados, sí, sí. ¿Verdad? ¿Y cuántas semanas, mami? Dos semanas siendo completamente vegano. ¡Listo, familia! Vamos a hacer la primera ronda de tequilitas. Porque, familia, lo primero que vamos a hacer es probar el tequila y el mezcal. Y ya os digo que la abuelita de Carmen es todoterreno, ¿eh? Sí, de hecho, mira, ya está comiendo. No pica. No pica, no. Mi abuelita ya está comiendo algunos doritos así. Que eso es para el siguiente vídeo. Para el siguiente vídeo, ¿eh? Porque esto es de alcohol. En el siguiente vídeo vais a ver cómo probamos todo esto, ¿eh? Empezamos. Vamos a servir. Tequilita, aquí está. Tengo otra botella, están bien frías. Perdón, cariño, que me pase. Ahí está. Bien frías. Mi abuela también va a querer, así que vamos a hacer la ronda los cuatro. Vamos para allá. Dulcich, pone un debray. Tú me dices hasta dónde quieres. ¡Oh! ¡Lo has cargado mucho, amor! Dice la abuela. Dice Lázaro que no hay multa. Salimos, ¿verdad? Sí, salimos todos. Hay que hacer un brindis, ¿eh? Noroc es como salud allí. Toma, Cari, para ti. Ah, pone tu tata, ¿de quién le traes? ¡Ah, no engaña! Dile, ponlo todo. Igual, que lo ponga igual de alto. Espera. Ha llegado mamá Cygnus también. Familia, ya tenemos por aquí a mamá Cygnus también. A ver qué vaya. Servimos chupito en vasito molón. Esperen, que no. Familia, estamos intentando controlar a la abuelita de Carmen, que ya quería ponerse, ¿sabes? A la vecina, etiqueta negra, y yo, eso es para el siguiente vídeo, espero. Dice, ¿por qué espero? Pues yo quiero ahora. Vamos a darle con el tequila. Hola, mamá, y nos saluda un poquito a la cámara. Hola, ¿no? Hola. Aquí estamos. Salud. Aquí. La murchan. Vale, vamos a probar el tequilita. La murchan. Felicidades adelantadas por tu cumpleaños. Salud, seres extraños. La abuela de Carmen tiene mucho peligro, ¿eh? Mamma mía. Mi madre no le ha dado ni un trago. No, 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 no. Mamá Cygnus haciendo trampa, ¿eh? Todo. Si no puedes, no pasa nada, ¿eh? Todo. Mari, todo. No. ¿Tú también te lo has acabado? Un besito. No, mamá, si no puedes, no pasa nada. Un besitillo, ¿eh? Ahí. No pasa nada. Súper. No es que prueba. ¿Y tú? ¿Y tú? Ay, qué bueno. A ver, Carmencita. Yo ya me lo terminé, pero en dos sorbitos, porque sin querer me he echado de más. Mi madre me ha mirado y me ha dicho, ¿pero cuánto? No pica, no nada. Espero que este adelanto de mi abuela probándolo todo os esté gustando, porque en el próximo vídeo lo va a probar absolutamente todo, incluidos los taquis. Bueno, familia, como sabéis, nos vamos a México el 21 de agosto, es domingo, aterrizamos a las 6 de la tarde en Ciudad de México, Terminal 1.
Y ayer les estaba contando a la familia, pues, que estábamos con el Delfín, con Alex Hack, mirando alojamientos para poder, pues, encontrar ubicación en todos los sitios que vamos a estar en México. Porque venga, vamos a movernos mucho. Di algunos de los estados, venga, va. Bueno, obviamente Ciudad de México, Guanajuato, Querétaro. ¿Quién quiere volver a ver a Manu que Andrea? En Guadalajara. Y muchos más, muchos, muchos más. Me dijo, infinidad. Así que estábamos haciendo eso a las 3 de la mañana, preparándolo todo y organizándolo, y es lo que les estaba contando. Bueno, mientras me termino el potillo que he robado de aquí. ¿Cómo me cuesta guiar este vídeo? ¡Madre del amor hermoso! Yo también, ¿no? Sí, está perfecto. ¡Corte vídeo! ¿Por qué no lo hago? Yo he probado, no quiero probarlo. Yo quiero, bueno, yo quiero, yo quiero. No, no, Mijaela, tienes que probar, tienes que volver a probar. He probado el primer año. Es verdad, mi suegra ya ha probado el mezcal, ¿eh? Es mezcalito de Oaxaca. Ay, es un... Está diciendo que no se cree que esto sea más fuerte que lo que se llama... Palinka. ¿Palinka? ¿Cómo es palinka? Palinka. Din fructe de prune, de prune. Din prune, prima mână. Es lo primero que sale cuando se destila la fruta, ¿no? La prima, sí, de fruta, la de ciruela. De ciruela. De ciruela. La primera destilada de la ciruela. 60 grados. 60 grados. ¿Qué? 7 grados de alcohol. ¿Sí? Pero tú échale poquito, por favor, amor, estoy sudando. Vale. Allá. Salud. Poquito a poco, ¿eh? Sí, sí, hombre, claro. Nada. ¿Qué? No puede ser. Nada. Muy buena. Me gusta. ¿Qué? No mames. Estoy alucinando, mamá. Estoy alucinando. Dice, a mí me tenéis que traer a los directos. Bueno, muy increíble. Buena. No le va a estar en el par en carota. Voy de trapo, mamá. Y es más suavecito. Dice que es mucho más suave que la palinka. Tenía cachuica, no se rompió esto. ¿El cachuica? Claro, claro. Ah. Le he explicado igual que es como chuica. Explica qué es la chuica. ¿Eh? Explícales qué es la chuica. Chuica también es de fruta. Yeah. De fruta. Alcohol de la frutas. Mano, no de fruta. También de prune, mamá. No es de prune. Tiene tantos por ciento, depende de distillería. Pero como no me hago de distillería, ¿cómo trage? Que prima mână se trage ușor separat, por se pune mai slabă, prima e mai tare, a doua e mai slabă și mai slabă. Depinde de... De distilație. Nu de distilație, dar cum o scoate, că la prima distilație e mult forte. Dice que la primera destilación, la chuica, es muy muy fuerte, y luego conforme se va procesando va bajando. Ahora, señor Cinco. Vale, no va a ser todo del color de rosa, ¿eh? La abuelita de Carmen ya ha pasado el... Ahora, ¿quién le toca? A Mari. La Mari. Mamá Cygnus. ¿Estás lista, mamá? Sí, sí, preparada. Te voy a echar poquito, voy a ser bueno, ¿eh? Hay una probadita, ¿eh? 47 grados, ¿eh? Huélelo. ¿Te han visto? ¿Está bien? Está bien. Muy fuerte. Muy fuerte. 47 grados. Me he tomado orujo de ahí en Albacete con 60 grados. ¡Oh! Y he hecho también como estaba diciendo ella, pero aquí en España. ¿Pero está bueno o no está bueno? Sí, sí, está bueno. Ah, pues te he echado muy poco. Esto es mezcal. Sí, de la agave. Este de es hecho, un punto. Ahora Micaela, ahora tú. Pero ahora este, lo he probado. El tequila. ¿Tequila? Uf. Ah, yo me he probado ahora. Dale, mami. Te punto a ver que. Ya. No, 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 vale, esto, está que se muere aquí. Mamá, no tienes que fingir. Le acabo de pillar. Se desinstala y le he pillado fuera de cámara haciendo así. Come. Eso está picoso, No, mamá, no pasa nada. Enchilo. No pasa nada, tú si te das de esto, tú lo dices, no pasa nada. Vale. Salud. Norok. Norok.
Fuerte. Está muy fuerte. Es un síndrome de más. No, solo la abuelita lo ha superado, ¿eh? ¿Qué más? ¿Esto es que mamá? ¿Cómo está picante? No, no, este no es picante. ¡Ay, mi mami! Soy única. Cristo, soy única, que no ha dicho mira, nada. Mira, mira, abuela. No, no ha dicho nada. Es muy buena, buenísima. ¡No, mames! Vale. Perfeccionista, mamá. Va a probar. Vale, voy a probar yo también. Este, chicos, este mezcal... Es 100% agave, espadín de Oaxaca. Nos lo regalaron en una de los palenques a los que fuimos. O sea, que muy agradecidos con el regalo. Y es un arte. O sea, cuando vas a Oaxaca y ves en los palenques cómo tratan el mezcal, te das cuenta de que es un arte la elaboración, que hay que saborearlo, que no es para una peda y de tomarte ahí. Sí, sí, hay que degustarlo y demás. Y a mí lo que me gusta es, como a Carmen, darle un besito. Así, así. Mmm. ¡Oh! Y que se te oxigene toda la boca. No, no, no. No se oxigena, no. Y después, ya cuando ya se ha oxigenado, pues ya saco el aire, pego traguito. O sea, sí que vea que. Saco y respiro. Mi abuela dice. Señoras, ¿eh? Mi abuela dice que seguramente le diréis que vaya con vosotros de peda. Tiene que venirse a México. Tienes que venirte a México. Madre de Dios. Para beber con él. Con mis seres extraños. Así que ahora ya sí. Y tengo 80 años. Ah, no. Oh, buenísimo. Qué bonísimo. Me gusta mucho. Buenísimo. 80 años y bebiendo mezcal 80, como 80 si años. Nada. Sí, sí. ¡Súper! Seis extraños, mi turno. Pero mi turno pues va a ser primero la probadita para vosotros. Probadita. Y ahora ya. Ahora, ¡salud! ¡Salud! No importa, no importa. Es muy buena. ¡Oh, qué buena! ¡Wow! Está muy fuerte. Está muy, muy fuerte. Yo con dos de estos llenos, yo creo que ya voy por los suelos. ¿Sí? No creo. Pues bueno, familia. No creo. Espero que hayan disfrutado de este vlogcito. Ahora nos vamos todos a probar las salsas valentinas, los taquis fuego, yo creo los squinkles, los pulparindos, los... Yo quiero probar salsas. ¿Salsas? ¿Quieres probar las salsas? Madre, claro. Yo creo que no le va a picar nada a esta señora. No. Pero eso lo vais a tener en otro vídeo si este lo revientan a like. Si revientan el botón de likes, nosotros os traeremos el siguiente vídeo con... Echamos un picante. ¿Os lo habéis pasado bien? Muy bien, ¿sí? Súper. Pues si os lo habéis pasado a vosotros también bien, dale like, suscríbete, ve a la cajita de comentarios, di cositas bonitas y ¡mua! ¡Hasta pronto! ¡Mua! Porque...